parte de Jesús el Señor, esté con todos ustedes. Hoy, tercer día y último del Triduo, nos acogemos a Nuestra Señora de la Soledad. Ella siempre es referencia en nuestra congregación. Este día gozoso para todos los congregantes nos ayuda a buscar con firmeza los bienes que nos vienen de lo alto, a gozar y vivir con intensidad la acción de gracias que es la celebración eucarística y a renovar nuestra fidelidad y pertenencia a la Iglesia, en la cual estamos comprometidos para seguir con nuestra vida, extendiéndola por todos los rincones de nuestro entorno. Dispongámonos internamente para participar activamente. Lectura del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los jefes, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando las aberraciones de los pueblos y profanando el templo del Señor que él había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, les enviaba mensajeros a diario porque sentía lástima de su pueblo y de su morada, pero ellos escarnecían a los mensajeros de Dios, se reían de sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que la ira del Señor se encendió irremediablemente contra su pueblo. Incendiaron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, incendiaron todos sus palacios y destrozaron todos los objetos valiosos. Deportó a Babilonia a todos los que habían escapado de la espada. Fueron esclavos suyos y de sus hijos hasta el advenimiento del reino persa. Así se cumplió lo que había dicho Jesús por medio de Jeremías: hasta que la tierra pague los sábados, descansará todos los días de la desolación hasta cumplirse 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, para cumplir lo que había dicho Dios por medio de Jeremías, el Señor movió a Ciro, rey de Persia, a promulgarle palabra por escrito en todo su reino. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor del cielo me ha entregado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado construir un templo en Jerusalén de Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo puede volver. Que el Señor, su Dios, esté con él. Palabra de Dios. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirnos, cantarnos un cantar de Sion. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, sino como a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermano, Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo. Estáis salvados por pura gracia. Nos ha resucitado con Cristo Jesús. Nos ha sentado en el cielo con Él, para revelar en los tiempos venideros la inmensa riqueza de su gracia, mediante su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En efecto, por gracia estáis salvados, mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, es don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie pueda presumir. Somos pues obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que de antemano dispuso Él que practicásemos. Palabra de Dios. Amén.
Cristo, su Hijo, nos salva, nosotros podemos ser transformados. ¿Y qué necesitamos para ello? Cada uno de nosotros conoce muy bien lo que necesita. Pero en conjunto pienso que tres cosas. La primera, llenar los pulmones de la vida de esperanza y procurar crecer en fidelidad. Cuando nos vemos con nuestros pecados, con nuestras miserias, tenemos el peligro de hundirnos. Y Dios no deja de llamarnos y de decirnos: venga, levántate, que es posible caminar por el buen camino. Dios confía en nosotros y siempre nos da nuevas oportunidades. Agarrémonos a esa confianza y seamos fieles a su llamado. Segundo, preferir la luz a la tiniebla. Dice el Evangelio que la luz vino a nosotros y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz. Seremos tan duros de mollera que no queremos caminar en la luz. Lo nuestro es vivir en ella, porque somos los hijos de la luz. Lo nuestro es vivir en la verdad, en la honradez, en la responsabilidad, en la tarea bien hecha, en ir de cara siempre y nunca de perfil, buscar la unión servil. Y tercero, dejarnos hacer por Dios. Dios es rico en misericordia. Por pura iniciativa y gracia suya hemos sido salvados. Somos, pues, nos lo ha recordado San Pablo en la carta de Cristo, obra suya. Santa Teresa, en su libro Gran Morada, nos describe precisamente ese crecimiento en la vida espiritual. En la cuarta, es como una conjunción del trabajo de Dios y el esfuerzo nuestro. Y ya por fin la morada, la quinta, la sexta y la séptima, donde la grandeza es dejar de hacer por Dios, reposar en Él y sencillamente, como los grandes personajes de la Biblia, decir: y con María, aquí estoy, Señor. Aquí estamos, Señor. Señor hermano mayor y junta de gobierno de la congregación, consejero de la congregación del Cristo de la buena mente y ánima y Nuestra Señora de la Soledad, querido presidente de la agrupación de cofradías, querido pregonero, querida Gema, que representa aquí a la ciudad, tan vinculada a esta congregación, querido comandante de Marín, que representa, como no, a la Armada, también tan vinculada a la congregación, muy particularmente a la Virgen de la Soledad. Hermanos todos, hoy quisiera que miráramos juntos a María. Y con ella, y a ella le dijéramos lo que la firma Isabel: bendita tú que has creído. O el propio hijo, cuando aquella persona le dice: bendito el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y Jesús les corrigió, que no fue quitarle el mérito a la madre, sino dárselo del todo. Dichosos más bien los que oyen la palabra y de Dios la guardan. Porque María, como todas vosotras, madre, en lo biológico, maravilloso. Sí, pero la biología le posibilitó, como a vosotras, hermano, la fe es la que hace de María, la Virgen de la Soledad, la Madre de Dios. No es solo un hecho biológico, es biología y fe la que permite que María sea la Madre de Dios y desde la cruz también la Madre nuestra. María nos ofrece un modelo práctico de dignificación y en el cielo reza por nosotros. Cuando cada día y muchos días, o en algún momento, o en una situación concreta, desgranamos las cuentas del rosario, ¿qué le decimos sino: ruega por nosotros, pecador? Y ella atenta siempre a las necesidades, como en Caná de Galilea, como en tantos otros momentos,
¿cómo no va a asumir y aceptar el rogar al Padre, a la Trinidad, por nosotros pecadores? Miremos a María en su humanidad. Es una humanidad sin ningún tipo de antojo. Ella, la bendita entre las mujeres, la feliz por su fe, no se olvida de servir. Y será justamente en un contexto de servicio donde resten magníficas. María no separa, porque es absolutamente inseparable, la espiritualidad del compromiso de esa vida nueva que el Espíritu provoca. Esa actitud de servicio, de fuente pública, donde todos pueden ir a beber, es una constante en toda su existencia. Pocas veces aparece en el Evangelio, como sabéis, pero siempre en su sitio. ¿Y cuál es el sitio de María? Es el sitio del discípulo, es el sitio de la criatura. Puede en verdad instalarse, y se instala en el servicio que brota del amor. Un servicio responsable, que le hace buscar y cuidar de su hijo. Hijo de Dios, sí, pero hijo también suyo. Todo de Dios, cierto, pero humano, muy humano. En la fragilidad de un niño desamparado y en la fragilidad de, aunque fuera buena la muerte, de un Cristo muerto en su brazo. Huirá a Egipto para protegerle y lo buscará varios días hasta encontrarle y recuperarle en el templo. María, como vosotros y nosotros, también sabe disfrutar, goza y se alegra con la alegría de su vecino y paisano. Y en la boda de Caná, el disfrutar de la fiesta no le impide perder de vista al hombre. Adelantará por un instante la hora del hijo para que no se agüe la fiesta. Será curiosamente un agua nueva, la que brota y salta hasta la vida eterna, la que la samaritana cambiará por la que desde siempre sacaba del pozo de Jacob, la que ofrecieron y anunciaron para el futuro los profetas, la que fluye del costado de Cristo de la buena muerte. Justamente esa agua en la que María conquista de su hijo, para que la fiesta de la boda sea la mejor de las fiestas conocidas. Santa María de la soledad y de la normalidad de cada día y de todos los días, María en Nazaret acompañando, cuidando y educando y velando el crecimiento de su hijo. Se trasluce en María esa buenísima educación que fue capaz de darle al hijo. Él la recibió y la aquilató en el hogar de Nazaret. Acompañará solicitamente los pasos del Señor, madura y fiel en toda situación, sin rajarse nunca, también al pie de la cruz. Os decía hace un momento que la humanidad la hizo madre, pero la fe, madre de Dios. Y por eso la pregunta que le hace al ángel no es falta de fe, porque sabe que se hará lo que Dios quiere, sino pura curiosidad humana. ¿Y cómo será? Pues no conozco a Dios. Desde este texto, desde esta actitud de confianza de la Virgen de la Soledad, si os cuesta confiar en Dios, que hay días muy complejos, que hay situaciones muy difíciles, que hay noticias que nos rompen, en esos momentos donde no acabamos de entender, donde esos porqués se hacen más grandes y se enseñan en los pequeños también, porque nunca dejamos de ser niños, también son muchos los porqués de nuestra vida. Si nos cuesta confiar en el Señor, quedémonos con María aquí, que se haga tu voluntad. La fe que se hace fidelidad es fiel en la propuesta desconcertante de Dios en la Anunciación, es fiel en la rutina de cada día y permanece fiel en el momento de la cruz, sin ser todavía y sin ver la luz de la resurrección. María cree, igual que los ojos de los esclavos están fijos en las manos de su Señor.
señores, así pondrá lo suyo en el Señor, esperando, como dice el Salmo, esperando en su misericordia. Y María es una mujer eclesial, solidaria y comunitaria. Su soledad es para construir en nosotros la comunidad, la congregación, la fraternidad. Participa activamente en el nacimiento de la Iglesia. Y es revelador y providencial que en el Concilio Vaticano II, que estamos celebrando el cincuentenario, ¿qué tiempo? Cuando los padres del Concilio pedían un documento a la Virgen, salió por mayoría lo que Pablo VI, de alguna manera, propuso. María en el documento sobre la Iglesia, el capítulo 8 de la Iglesia. Porque la Iglesia quiere ser, nosotros queremos ser como María, madre, madre de la humanidad, madre que acoge, madre que cura, madre que vela, nunca madrastra, nunca os decía yo suegra. María en la plenitud de la Iglesia, en la primera redimida por Cristo, y ella nos dice que también nosotros venceremos con ella. Y María Inmaculada, invitando ella a la llena de gracia, la concebida sin pecado original, invitando a la Iglesia, a cada uno de nosotros, a jugar limpio, a trabajar con transparencia, a que resplandezca la gracia y el tesoro, a que nos fijemos más en el tesoro que en la vasija de barro que somos nosotros. Y María, ascendida al cielo, anticipo de la victoria total, ella para la primera, y nosotros también con ella terminaremos en el cielo, con aquel canto que aprendimos de niños: al cielo haberla ido, al cielo haberla ido. Y la vemos cuando cada jueves santo, detrás del Hijo, le acompaña en el cielo. Está coronada porque sirvió y sigue desde el cielo siendo servidor. La corona la hace reina, reina en el cielo y en la tierra, desde la actitud que nunca jamás ha dejado de tener en la historia y en el tiempo: servir a la humanidad, servir al Hijo. Gritar, 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 no sea historia. Hacer lo que Jesús dice, y Jesús lo único que nos dice es que no nos cansemos de amar. Aprendamos de María, la señora de la soledad, coronada, a no cansarnos de servir. Contemplemos con gratitud y alegría las maravillas del Creador y su creación. Y en la hora baja, digamos con el mundo: todo esto, Señor, lo ha hecho para mí. ¿Qué puedo hacer yo acá? Aquí está mi vida. Tómala como es. A alegrarnos hoy con María, la reina de la soledad, la Virgen. Recordemos que estamos en esta tierra para proclamar la victoria y la alegría de Dios. Cantemos y preparemos ya para la procesión. Hagamos nuestra estación de penitencia. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Santa María de la Victoria, Virgen de la Soledad, puerta del cielo y causa de nuestra alegría. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoiga la súplica que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén.
nunca, nunca, nunca la tristeza de Dios. Las cosas que a los 40 años de cura, que celebraba mi misa aquí, con todo el mundo. Después he tenido también la inmensa suerte de que la mayoría, muchas de las personas que están en la congregación, os conozco y hemos compartido la fe en muchos momentos de nuestra vida. Gracias, porque soy referente. Gracias, Santi. Nos volvemos a encontrar y no soy muy de pregones, pero te aseguro que estaré en el Teatro Cervantes. Tengo que hacer muchos arreglos de agenda, pero estaré con mucho, con muchísimo gusto a oírte. Y también tengo también la inmensa suerte de que unos niños con los que hice el camino en Santiago, uno dirige la banda de música y el otro toca la trompeta. Una foto la mandó y hoy todo el mundo empezaba, parecía que había hecho yo la tarde justo. Digo, no, yo eso lo he hecho. Qué bonito, qué bonito. Pero es verdad, es precioso. Y qué celebración, tanto a Ramón como a Álvaro, como a Tomás, como a todos los que habéis participado más activamente en esta celebración. Gracias de corazón. Ahora hay un acto institucional de imponer las medallas. Nos sentamos. Van a dar lectura los siguientes acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno de la Pontificia Real Congregación del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánima y Nuestra Señora de la Soledad, reunida en sesión ordinaria el pasado 1 de febrero, acordó por unanimidad imponer la medalla de la Congregación a los siguientes miembros de la banda de música Nuestra Señora de la Soledad. Adriana Domecq, Ana María Puyet Jiménez, Antonio Jesús Ferrer Gámez, Raquel López González, Olga González Claro, Sergio Fernández Pérez, Miguel Reina Reina, Mario Castillo Cecilia, José Antonio Cebrián, Gonzalo Rodríguez Cruces, Claudia Esteves Luque, Ana Esteves Luque, Beatriz Esteban Muñoz, Clara Fernández Pérez, Carmen García Romero, Francisco Javier Romero Zorrilla, Ágata Sánchez Arias, Raúl Fernández Pablo, Paula Jiménez Padilla, Marta Venceslao Jiménez, Manuel Díaz Núñez, Laura Viedma Martín, Iván Moriel Bernet, Gregorio Fernández,
Igualmente, en atención a los méritos y circunstancias que sus personas concurren, se acordó imponer la medalla de la congregación a don Miguel Ángel Castillo Jorquera, señora doña Celeste Juncal Patiño. Don Federico Díaz Güeño. Garfio Vega. Doña Rosa Álvarez Fernández. Don Francisco Martínez García. Pues tocar no solo con nuestro instrumento, sino sobre todo